¿Qué tal amigos? Tenemos esta cerradura electrónica de la marca Quixel y la intención de este video es mostrarles todas las configuraciones de apertura que se pueden hacer. Como pudimos ver en el unboxing y si se lo perdieron les dejamos el video aquí arriba, tenemos diferentes tipos de configuración. Podemos tener hasta 6 códigos de bloqueo, un código de programación, un código de un solo uso y aquí les voy a explicar paso a paso cómo configurar cada uno. Lo primero que vamos a hacer es colocarle las baterías. Retiramos la tapa de atrás y utiliza 4 AA y van colocadas de esta manera. El positivo hacia abajo, positivo hacia arriba, positivo hacia abajo y positivo hacia arriba. Escuchamos un bip de que se instalaron las baterías. Ya con las baterías colocadas, lo que tenemos que hacer es apretar el botón de reset con un elemento puntiagudo por alrededor de 5 segundos y vamos a escuchar 3 bips. 1, 2, 3, 4, 5. Listo, mandamos a valores de fábrica la cerradura y colocamos nuevamente la tapa. Listo. Lo primero que vamos a hacer es elegir la dirección de apertura de la cerradura. Vamos a apretar 4 veces el botón 0, 1, 2, 3, 4, el botón de Quick Set, 0 y otra vez Quick Set. Y comprobamos que la cerradura está abriendo en la dirección correcta. En operación normal, para bloquear la cerradura, debemos apretar el botón de Quick Set. Y para desbloquear la cerradura, debemos apretar el código por default, que es 1, 2, 3 y 4. Y Quick Set. Desbloqueamos la cerradura. Ahora vamos a agregar un código de usuario. Metemos el código de programación. 1, 2, 3, 4 ceros. Apretamos el botón de Quick Set. Ponemos el número 1. Otra vez el botón de Quick Set y metemos el nuevo código. Voy a poner el que pusimos, pero al revés. 4, 3, 2, 1 y apretamos el botón de Quick Set. Escuchamos 2 bips. Eso es señal de que se configuró perfectamente el nuevo código. Veamos si es cierto. Voy a bloquear la puerta. Está bloqueada y ahora lo que voy a hacer es abrir con el nuevo código. 4, 3, 2, 1 y abro. Abrió perfectamente. Ahora lo que vamos a configurar es el cierre automático para que pasado un determinado periodo de tiempo se bloquee. Metemos el código de programación. 1, 2, 3, 4. Apretamos el botón de Quick Set. Ponemos el número 5 y otra vez el Quick Set. Escuchamos 2 bips, esto quiere decir que se configuró perfectamente. Esperamos un determinado tiempo y se va a bloquear automáticamente. Se cerró automáticamente. Y ahora lo que vamos a configurar es ese periodo de tiempo en el que queremos que se cierre automáticamente. Pongo el código de programación, 4 ceros, 1, 2, 3, 4, el botón de Quick Set, un pitido, número 6, el botón de Quick Set, un pitido, metemos los segundos, voy a poner 15 segundos y el botón de Quick Set. Escuchamos 2 pitidos, eso quiere decir que en 15 segundos se va a abrir. Más bien, en 15 segundos se va a abrir, pero el pistón se va a bloquear la cerradura. Listo, hagamos otra prueba. Voy a desbloquear. 4, 3, 2, 1. Y en 15 segundos se tiene que bloquear nuevamente. Perfecto. Recordemos que hasta el momento tenemos 2 códigos de apertura. Tenemos el 1, 2, 3, 4 y el 4, 3, 2, 1. Voy a probar con el 1, 2, 3, 4.
Probamos el código 4321 de apertura. Hasta el momento solo hemos utilizado dos códigos que desbloquean la cerradura, 1234 y 4321. Vamos a borrar el primero, 1234. Ponemos el código de programación, 4 ceros, botón Quick Set, escuchamos un beep, ponemos el número 2, Quick Set, colocamos el código que queremos borrar, 1234, el botón de Quick Set, dos pitidos y se borró este código. Vamos a comprobar si el código fue borrado. Cerramos la cerradura y veamos cómo el código 1234 ya está borrado y no funciona. 1, 2, 3, 4, Quick Set. El código está eliminado. Ahora vamos a configurar un código de un solo uso. Ponemos el código de programación. 1, 2, 3, 4 ceros, Quick Set, un beep, ponemos el número 9, Quick Set, un beep y ponemos el nuevo código. Voy a escoger 5555 y pongo Quick Set. Quedémonos en mente que tenemos el código 555 y solo se puede utilizar una vez. Hagamos una prueba. Cierro la cerradura y para desbloquearla voy a utilizar el 5555. 1, 2, 3, 4, 5, Quick Set, desbloqueo. Ya lo utilicé una vez. Bloqueo la cerradura y vamos a utilizarlo nuevamente y veremos que ya está borrado. 1, 2, 3, 4, 5, Quick Set. Listo, el código de un solo uso ya no nos funciona. Cada vez que metemos un código o bloqueamos la cerradura, se escucha un pitido y esto también es configurable por si queremos que no se emita ningún sonido. Metemos el código de programación, 4 ceros, Quick Set, número 7 y Quick Set. Esto quiere decir que ya no se emitirá ningún sonido cuando utilicemos la cerradura. Hagamos una prueba, voy a bloquear. No hay pitido, ahora voy a desbloquear. No emite ningún sonido. Pero como estoy haciendo las pruebas, a mí me gusta que emita sonido. Voy a configurarlo nuevamente de la misma manera. Código de programación. 1, 2, 3, 4. Quick Set. Número 7. Quick Set. Listo, el sonido volvió nuevamente. Como ya se dieron cuenta, el código de programación es de los más importantes, puesto que nos da acceso a toda la configuración. Por lo que es recomendable cambiar el que tenemos de fábrica, porque es muy sencillo. Vamos a hacerlo. Metemos el código de configuración que vamos a cambiar. 1, 2, 3, 4, que es el anterior. Ponemos el Quick Set. Número 4, Quick Set. Metemos el nuevo código de 4 a 10 dígitos. Y ponemos Quick Set. Y para validar si ya tenemos el código de programación correcto, metemos el anterior y nos debe de mandar error. 1, 2, 3, 4 ceros. Error y tenemos un código de programación cambiado. Hasta aquí el video y espero te sea de utilidad, pero si tienes dudas ya sabes que nos puedes escribir en los comentarios o por nuestras redes sociales. Si te gustó, apóyanos con un like, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente destape.